Un total de 12 actividades, entre las que se incluyen, además de recitales en las peñas flamencas del municipio, actuaciones en el Teatro Juan Luis Galiardo y en el Palacio de los Gobernadores, conferencias y una exposición de dibujos, conforman el programa. La bienal tendrá su punto álgido con la ceremonia de entrega del galardón de la Bienal 2022 el viernes 21 de octubre y el concierto de Estrella Morente el sábado 22, ambas en el Teatro Juan Luis Galiardo. La bienal está organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de San Roque, que coordina la edil Ana Ruiz. En lo que se refiere a las actividades de esta Cuarta Bienal de Arte Flamenco, Canela de San Roque, del 6 al 22 de octubre, se muestra en el patio del Palacio de los Gobernadores la exposición de dibujo flamenco Nuevos Valores del Flamenco Retratos de Irene Vélez. Se trata de una exposición de retratos a lápiz y carboncillo sobre la nueva generación del flamenco. La primera actividad será el jueves 6 de octubre a las 8 y media. Y tendrá lugar en el Palacio de los Gobernadores una conferencia de Paco Perujo con Fernando Canel Alcante y Miguel Salado a la guitarra. Las entradas para las actuaciones de la Cuarta Bienal se pueden comprar ya de 11 a 1 en el Teatro Juan Luis Galiardo o a través de la web giglon.es.